¿dónde se esconde Dios? ¿Dónde encontrar los sueños? Si el oro los juzgó. Angel Swings presenta Corazonando. Una hora donde conoceremos el mundo de los ángeles y la energía femenina. Conducido por Diana Herrera. Corazonando. Para ser feliz, solo tienes que decidir ser feliz. Escucha los susurros de tu ángel, son las alas de tu alma y la voz de tu corazón. Comenzamos. La tierra pide a gritos una transformación. El oro horadero se sube la tensión. Vida, vida sagrada. Hola amigos, buenas noches. Los saluda Diana Herrera de Angel Wins. Estamos súper contentos. Estoy súper contenta de iniciar este nuevo proyecto de la mano, de las manos de personas maravillosas en alas de Los Ángeles. Iniciamos Corazonando, un programa en donde femenina y sobre el mundo, el maravilloso mundo de Los Ángeles. Este y todos los martes a partir de hoy a las 7 de la noche estaremos en vivo corazonando durante esta hora y compartiremos diferentes temas y tendremos la oportunidad de interactuar y crecer entre todos. Hoy estoy en la apertura del programa, tengo la bendición de tener a una persona maravillosa que me acompaña. Es Liliana Muraca y es la voz que escucharon, la voz que presenta y anuncia el programa. Y entre estas bendiciones, esto es un corazonar muy bello porque déjenme compartirles que yo no tenía conocimiento sobre ella. Siempre hay puentes hermosos, puentes alados que nos unen y resulta que ella está en el camino angélico también. Y ella se presenta como, o tiene ese don de ser locutora y dice que su voz es para el servicio de Los Ángeles. Entonces, creo que tenemos un inicio de programa muy maravilloso con testimonio de entrada y me gustaría darle la bienvenida a Liliana hoy que nos acompaña. ¡Ay, hola! ¡Qué hermosa presentación! No quiero... Mira, ¿lo dejo pasar por el corazón o lo dejo en la mente? Si lo dejo por el corazón, estaría moqueando y llorando todo el tiempo porque realmente estoy muy, muy emocionada. Entonces vamos a hacerlo a la mitad, con mi mente y corazón, y decir que estoy fascinada, enormemente feliz, feliz de poder estar compartiendo este momento con vos y de ser la voz de tu programa. Una persona que se vislumbra y se ve tan maravillosa y tan angelada, Diana. Gracias, 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 gracias. Sí, no, gracias a ti. Al contrario, muchas gracias a ti por la apertura y porque, de hecho, pues, como lo dije al comienzo, ¿no? No sabíamos prácticamente pues, la una de la otra, pero siempre hay personas que sirven de puentes maravillosos, ¿no? Y se hizo la conexión. Por eso, qué mejor empezar el programa con testimonios. Qué apertura más bonita. Y bueno, déjeme decirle, muchos me conocen, ¿no? Que estoy en el camino alado y en el camino del sagrado femenino. Y he tenido varios programas en los que he participado. Pero imagínense las cosas de la vida. Me acompañó de una locutora. Yo creo que le vamos a dar más el micrófono a ella. Ay, Dios. Sí, esto... Cuando vos decías... mi vocación o mi don o lo que sea, ¿no? Yo de chiquita siempre dije que tenía que transmitir y que tenía que comunicar. Desde muy, muy, muy pequeña, no sé, tendría 6, 7 años y bueno, acá estoy. La vida me fue preparando y acá estoy y di contigo, justamente, hablando de Los Ángeles, ¿no? Increíble, increíble, realmente. Corazonando, sí, entre otras cosas, también leí, me di cuenta que eres también practicante de Reiki, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y que tienes el regalo de la clariaudiencia, también leí en tu
En tu perfil, ¿no? Sobre ti. En mi página. Sí, en realidad cuando empecé con Reiki como una sanación mía propia, no hago Reiki al otro, pero fue el inicio a concretar todo esto que sentía de pequeña, ¿no? Si bien la conexión con los ángeles y con mi ángel de la guarda estuvo desde siempre, desde que tengo uso de razón, que mi mamá me enseñó a rezarle al ángel de la guarda a la noche antes de dormir, o sea que hace 56 años que la edad que tengo, que bueno, no desde que nací, pero ponele 50 años seguro que todas las noches era rezarle al ángel de la guarda. Y tuve experiencias de escucharlo, de escuchar a mis ángeles no hace mucho también, dándome consejos, pero escucharlo realmente, de ver energías, y bueno, y sentir todo el tiempo. Sentir es algo como que es lo más, no quiero decir común, pero es lo más fácil, ¿no? Para todo el mundo comenzar desde el sentir en la piel la presencia de ellos. Exacto, sí. Hay algo en lo que corazoné contigo, o sea, desde el comienzo, con la voz, obviamente, corazoné, y estoy como acentuando esta parte porque las personas que se estén uniendo, que nos estén acompañando, que estén corazonando con nosotros, pues es muy bonito que escuchen testimonios, ¿no? Porque no, muchas personas creen que cuando estamos en el camino, a nosotros no nos suceden cosas o solo nos suceden cosas positivas. A veces hay cosas que entre lo que se pueda ver negativo es muy positivo, ¿verdad? Y por algo, entonces al unirnos estamos expandiéndonos y creciéndonos todos y de una u otra forma llevando la voz y tocando corazones. Unos lo hacen de una forma y otros a otro estilo. Y esto lo estoy diciendo porque una parte que, vuelvo y retomo esto, que corazoné mucho contigo, porque leí que dices que el amor, en tu página hablas mucho del amor. El amor es el centro de todo. Estabas hablando sobre, creo que sobre la religión. No practica ninguna religión en específica, sino que básicamente el principio de todo es el amor. Y eso es exactamente mi convicción. Yo soy universal y yo creo que si nosotros iniciamos hablando desde el amor, todos estamos corazonando igual. Ahí ya no hay barrera ni hay límites. Entonces empezamos a sentir ese amor y ese susurro del ángel, ¿no? Que realmente donde tenemos que recibir esas manifestaciones grandes y poder permitir aflorar todos esos sentidos, ese despertar de los sentidos sutiles, que es hermoso. Tal cual, tal cual. Y uno a veces piensa o te preguntan o de los ángeles y cómo conectar y cómo se llaman y cómo, o sea, cuando entendemos, cuando comprendemos que ellos están para guiarnos y ayudarnos en el camino y nos soltamos a sentir y no juzgar y buscar en el camino amar, pero amar en el sentido amplio, ¿sí? Se van manifestando de una manera maravillosa. Y siento que en este último tiempo esto se está dando más y llega a todo el mundo. Solamente que uno tiene que confiar y esto del corazonando que tuyo, que me encanta, que después quiero que nos cuentes por qué corazonando, porque esa expresión, esto que estás diciendo de corazonar, es corazonar todos al unísono y de a poco vamos a ir viendo y sintiendo la presencia de ellos que nos ayudan en este camino en la tierra que vinimos a experimentar, algo fundamental que tenemos que tener presente siempre, que vinimos a experimentar, a jugar, aunque a veces sea doloroso, ¿no? Pero eso doloroso que transitamos siempre es para seguir avanzando y ser más luz y ser más corazón. Sí, yo realmente siento que la expansión inicia en el corazón. Cuando realmente sabemos que habita en el corazón de nosotros, cuando empezamos a sanar el corazón, empezamos a expandirnos, ¿no? Y creo que, no sé si está de acuerdo conmigo, que realmente el corazón es básicamente la unión de los dos mundos.
Allí estamos uniendo tanto el mundo material como el mundo espiritual. Esa limpieza de corazón es lo que permite que entremos en ese otro plano de amor incondicional y de apertura. Y entonces se va expandiendo ese corazón y podemos dar todos esos abrazos y dar esa bienvenida a todo lo más maravilloso que nos pueda rodear. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de Exacto. acuerdo. Aparte está en el medio, si vamos a hablar de chakras en cuanto a lo que es Reiki, que la mayoría hoy en día sabe de lo que es Reiki y de qué se trata y de los chakras, todo el mundo habla de los chakras, están como uniendo, ¿no? Los chakras inferiores con los chakras superiores, o sea, la tierra y el cielo, porque como humanos vinimos a eso, vinimos a humanizarnos, o sea, como seres tangibles y de 3D, vinimos a humanizarnos. Y humanizarnos es eso, es unir tierra y cielo a través, como dijiste bien, Diana, a través del corazón, ¿no? Y Exacto. expandirnos, abrirnos a eso. Y por eso precisamente vale resaltar aquí, hay gente que nos conoce, gente que sigue a Lili, gente que se está uniendo con nosotros y todos bienvenidos. A mí me gusta mucho compartir esta parte que es la importancia de escribir. Viene precisamente también y la importancia del abrazo y del contacto. Viene desde el centro del corazón salen los brazos y entonces desde ahí viene esa importancia y esa unión de recibir, esa unión de los dos mundos que estamos hablando. Por eso los abrazos son tan importantes, abrazos realmente abrazos, no abrazos superficiales, sino abrazos del corazón. Esos Ay, abrazos tal cual. incondicionales que nos nutren y que nos llenan en ese momento de validez y de fortaleza. ¿Y Y ese cómo se... sana? ¿El abrazo cómo sana? Sí, son abrazos sanadores, exacto, precisamente. Sí. Bien. Lili, ¿Vos tenés algo que y ver? Ay, cuéntanos. perdón. Sí. Dime. Después Sí, te dime pregunto tú, yo a dime. vos. Pregúntame. Ah, te digo a vos, ¿te pregunto? Bien. Sí, ¿Cómo fue esto claro. tuyo? ¿Cómo fue esto tuyo? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació Diana corazonando? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue ese tránsito de lo terrenal a lo celestial y unir las dos cosas? Contanos. Bueno, pues desde muy niña yo siempre he tenido el contacto con estos seres de luz. Sabía cosas que yo no sabía por qué las sabía, pero a veces uno no sabe los regalos que tiene. Todos tenemos muchos regalos, cada uno es un ser lleno de regalos. Solamente que a veces no sabemos que los tenemos porque no creemos, lo vemos tan normal, que creemos que todo el mundo tiene esa facilidad de contacto, ese despertar sutil de ciertos sentidos, ¿no? Pero luego ya cuando estuve en la universidad, ya fui pues centrándome más, fui ya perteneciendo a varios movimientos y de ahí ya tuve un tiempo en que, aparte de la medicina, que soy odontóloga, pues entonces me dediqué ya a la parte holística, a la parte que es esta de la medicina alternativa. Para mí esto es la mejor medicina porque es desde la raíz. ¿Qué pasa con la parte emocional del ser humano? ¿Con qué está, en qué, de qué forma se manifiesta en el cuerpo? ¿Y por qué nos desnivelamos? ¿A qué vinimos realmente los seres humanos? Vinimos a ser felices, no a hacer, sino a ser felices. Entonces de ahí ya me fui adentrando a todo este camino maravilloso que es el camino espiritual, el camino angélico, y luego ya llegó corazonando. Corazonando fue una palabra que nació hace básicamente 8 años o 9. Y un día estaba hablando yo con un maestro y me pregunta, Diana, si tú te mueres, ¿cómo te gustaría que te recordaran a las personas? ¿Por qué en especial te gustaría que te recordaran las personas? Y yo me quedé pensando y dije, oye, yo dentro de mí decía yo, ¿por qué? Por el amor. Por el amor, por el corazonar, nació ahí corazonando, por el corazonar, por el sintonizar esos dos corazones, sentir que la persona sabe que está siendo escuchada, que hay empatía, que estamos corazonando. Ahí salió Qué corazonando. maravilloso. Qué maravilloso, porque es algo, mira, me emociona porque es algo que estuve hablando hace unos días con uno de mis hijos, que le decía, el día que me vaya de este plano, quiero que me recuerden por el amor, ¿no? Por el corazón. Ay, qué maravilloso. Tal vez Mira. más coincidencias. ¡Ay, Dios! Es maravilloso esto. No, 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 no. Maravilloso.
No, maravilloso. Quería algo de comentarte, ¿no? Vos decís odontóloga. Y, sí. Y vos, ¿cómo unís, no? Esto de la tierra con el cielo. En la masticación es donde comienza todo el alimento para el cuerpo. Exacto, exacto. Fíjate qué visión tan la que tú le das, es súper importante. Te interrumpí. Terrible. No, terrible, terriblemente es maravilloso. Seguimos, ¿no? Con sí, esto de unir cielo y tierra. Cielo, exacto. Es súper importante esta conexión que tú le das porque realmente, y para mí particularmente, el cocinar es una forma de meditar. Cada ser humano puede descubrir la forma en que se conecta mejor, en la que recibe mejor, en la que está más en el presente. Y realmente eso que tú dices es muy válido. El alimento es sagrado, es amor, es salud, es bienestar, es unión familiar, es todo. Es la vitalidad misma, es la conexión con la tierra, ¿no? Y es la gratitud con ese universo por todo lo que nos provee. Y es donde realmente se une la familia, ¿no? En ese momento de la alimentación, del cenar, del almuerzo, del compartir. Esa parte tal que tú cual. Dices es entonces, se sigue uniendo de cierta forma la profesión que escogí un día con el camino que realmente seguramente traía y desperté. Dije, bueno, verdad, yo también voy a hacer esto. Entonces... Qué maravilloso. Es muy lindo. Para mí no ha habido mucha, no hay mucha distancia entre uno y otro porque realmente un dolor se quita con una aspirina, pero realmente ¿qué es lo que causa ese dolor? Vamos a la raíz, vamos al centro. Entonces realmente es una forma de sanación, un balance realmente, y creo que tocar un alma es un regalo maravilloso. Tocar el alma es una bendición, es un despertar de un ser humano, es un sentirse, mira, aquí estás, no estás solo, estamos vivos, estamos de corazón juntos, vamos a ver cuál es el camino, vamos a continuar. Y qué maravilloso, y qué felicidad que da eso, realmente, qué felicidad que da. No sé del otro lado la gente, pero yo me siento tan... como que si estuviésemos todos en un mismo espacio, como si no existiera la pantalla, sino como que estamos acá charlando una con la otra, ¿no? Y esto pasa, como dice Diana, cuando corazona uno con el otro. Y qué maravilloso poder ir corazonando de a poco entre todos, ¿no? En este mundo en donde dio un cambio y está dando un cambio tremendo. Exacto, y lo que tú dices también... Últimamente hemos tenido grandes cambios. Sabemos que después de lo que vivimos todos del COVID y todo eso de la pandemia, pues lo que estamos hablando, todo sucede por algo, ¿no? Si vamos a ver, hemos cambiado, hemos elevado la vibración, nos ha tocado cambiar de prioridades a todos los seres humanos. No sé tú qué piensas de esto. Un cambio de prioridades, el dejar todo ese mundo material y volcarnos realmente a mirar hacia adentro y mirar realmente qué nos hace felices. La vida se va tan rápido, es tan fugaz, y a veces nos volcamos más en acumular que en realmente descubrir por qué estamos acá y si estamos siendo felices de verdad. Entonces creo que eso ha llevado a que se despierten los sentidos sutiles, esa intuición, esa telepatía, esas ganas de corazonar, esas ganas de vivir bonito, de querer bonito, de preocuparse por el otro. No sé tú qué, cómo has visto sí. Esto de... Eso lo vi, lo siento, lo percibí, lo viví, y viví también y siento que es también fue y parte de una apertura de mente. O sea, una apertura del corazón y también de la mente, abrir y entender que acá hay otra mirada, hay otros ojos para ver la realidad de las cosas, para ver y para comenzar a discernir qué es lo que estamos viendo, qué es lo que pasó hasta hace 2 años atrás, 3 años atrás,
qué veíamos, qué nos mostraban, qué nos querían enseñar, qué nos enseñaron. Entonces, en este tiempo siento que fue para que muchos pudiéramos abrir esa mente, abrir esa mirada, que solo se logra con este tercer ojo que todos tenemos, que es el famoso despertar. Muchos hablan del despertar, despertar. Bueno, quizás como está tan manipulada la palabra despertar, me nace decir como que fue la oportunidad, y es la oportunidad, porque todavía estamos en ese camino, en ese tránsito, en esa bisagra, de abrir nuestra mente y ver todo aquello que nos han enseñado, todo aquello que nos han mostrado, para mirarlo y para buscar la verdad de todo eso, ¿no? Para ser libres, porque como dijo Josué, la verdad te hará libre, la verdad nos hace libre, y bueno, hay que conocer la verdad para ser libre. Y la verdad se encuentra en el corazón, no en otro lugar, en el corazón. La verdad, exacto, ahí está cuando uno de los, que por cierto tú grabaste esto, que dice que el susurro del ángel se escucha, se siente en el corazón, ¿no? Es esa voz del corazón, ese palpitar, esa intuición. Y Lili, a mí me gustaría preguntarte, el nombre del programa que tenemos es Las Manifestaciones Angélicas, ¿verdad? Y lo estamos corazonando y compartiéndolo, es el primer programa para todos los que nos acompañan. Vuelvo y les comparto que cada martes a las 7 p.m. hora de Austin. Y Lili, ¿qué hora tienes tú en Argentina? Las 9. Y acá son, sí, 9:30. Exacto, vamos a estar corazonando con temas espirituales, crecimiento, desarrollo, las preguntas, vamos a interactuar. Esto se trata un crecer entre todos, un compartir. Pero me encantaría hacerle una pregunta a Lili, porque la tenemos con nosotros. A ver, ¿cómo ha sido entre esas manifestaciones angélicas que ha tenido en su caminar, en su vida personal y familiar? ¿Cómo ha sido integrar ese estilo de vida espiritual o ese estilo de vida que tienes con tu vida familiar? Porque a veces la gente cree, no, es que no gritan, es que no les da rabia, es que no sienten, es que están transparentes, es que están quietos, inmóviles, solo se dedican a respirar. Me encantaría que después de que mostrar más esa parte humana, ¿no? Esas manifestaciones, cómo uno lo comparte en familia, me encantaría escucharte. A ver. Después de este cortecito que vamos a hacer, a ver si Lili nos comparte esto. Gracias, Lili. Bien, dale. Vida sagrada. El amor y la gratitud son las llaves para abrir la puerta de la felicidad. Ellas transforman lo que tienes en suficiente y más. Corazonando, conducido por Diana Herrera, es traído a ti por Angel Swings. Continuamos. Por ahora y para siempre, la vida es sagrada. Bien, vos me preguntabas, a ver si comprendí, cómo uno mi vida cotidiana con lo que es mi vida de la labor con los ángeles. ¿Esa sería la pregunta? Sí, la pregunta es básicamente, la espiritualidad para mí es un estilo de vida, ¿verdad? Tiene que estar ese estilo de vida, ese compartir el mundo al lado, pues debe estar integrado cada momento de nuestra vida con ellos. Y esa vida espiritual, ese estilo de vida tuyo, ¿cómo lo compartes o lo integras en tu vida personal? Exacto. Bien. Mira, en mi familia desde siempre, fui catequista durante muchos años, o sea, de hecho mi base es católica, y estuve
durante toda mi vida, desde que nací con mi mamá hasta los 30 y pico, en una parroquia acá muy cerca de mi casa, en donde fui catequista, coordinadora de catequesis, dábamos catequesis familiar, estaba en todos los eventos parroquiales, y a mí eso me ayudó muchísimo porque estudié como catequista, entonces me preparé y estudié mucho de la Biblia, el conocimiento y todo eso. O sea que en mi familia ya sabían que estaba metida en lo espiritual, por decirlo de alguna manera, desde siempre. Después me fui abriendo más a esto. Igualmente siempre fui crítica, ¿sí? A lo que era encerrarme en una religión, porque hablaban de tal o cual, y yo decía, bueno, pero todas tenemos algo en común y todos queremos el bien común. Entonces, como que había cosas que criticaba, ¿no? De mi propia iglesia en ese momento. Por eso es que sostengo y sostuve siempre que mi única religión es el amor hoy en día y desde hace mucho tiempo, porque también fui como una seguidora y soy una seguidora y sé que Yoshua está conmigo desde siempre, con todos, pero bueno, siempre lo tuve muy presente, al igual que mi ángel de la guarda. Y en la familia lo integré siempre. Y siendo una mamá, tengo 4 hijos, grandes ya, adolescentes grandes, y bueno, hay cosas que ellos comparten y otras que no. Y después me fui preparando con todo esto espiritual y, por decirlo, holístico, con muchas herramientas. Ya te dije, empecé con Reiki y después hice... tomé un montón de otras herramientas y siempre sentí que lo mío era, está, no sé si escuchan a Cala, pero está Cala, la perra, Cala, silencio. Sí, sí, no sé qué quiere, que quede ahí. Siempre tuve muy claro que algo que nunca cambió y que siempre estuvo sostenido en el tiempo, que era el comunicar. Trabajé mucho tiempo en radio, hago grabaciones y todo lo que me gusta es comunicar y ser puente, ¿no? Enlazar, entrelazar a distintas personas, unirlas, preparar y organizar algún que otro encuentro. De hecho, hace muchos años que soy parte de un círculo de mujeres en donde antes nos juntábamos casi todos los viernes o una vez por mes, en donde poníamos en común cosas, temas, meditábamos, o sea, siempre estuvo ahí presente. Y lo que más tengo, si tengo que resumir, es el tema de la voz y de la comunicación. Yo sentía que tenía que ser voz de Yoshua para compartir el amor y de los ángeles, ¿no? O de un tiempo a esta parte, ¿no? Con los ángeles y de los ángeles. No sé si te respondí la pregunta. Gracias. Es que, ¿sabes por qué entras a hacer esta pregunta? Porque, o sea, yo pienso que compartiendo el estilo de vida o qué pasa realmente en la casa de cada uno de nosotros, pues las personas pueden llegar a romper esquemas o a tener otra visión de lo que es realmente un camino espiritual, que es simplemente un estilo de vida consciente, es la práctica diaria de ese estilo de vida que decidimos, ¿verdad? Y que simplemente somos seres normales, porque se cree que, vuelvo y repito, que es que no discuten, no reclaman, no gritan, no hacen, no se enojan, no se molestan. Y no somos así porque yo creo que vinimos a crecer, no a ser santos en la tierra. Tal cual, es lo que dije antes, ¿no? Como lo que te comentaba. O sea, venimos a transitar y a humanizarnos. Y nos humanizamos como siendo parte de la tierra, de la madre tierra, de toda la naturaleza, del cosmos, del universo. Y sabiendo y entendiendo que tenemos una conciencia que está unida a la fuente, a Dios, como quieran llamar cada uno. Eso es humanizarnos. Y lo hacemos, lo primero que tenemos es nuestra familia. En mi caso, con mi esposo. Siempre lo digo, ¿no? Y lo he dicho, hace muy poquito cumplimos 31 años de casados y siempre dije, o sea, somos tan distintos y tan iguales, tan distintos en cada uno la forma de moverse, de expresar, de gustos, de a mí una música, él otra, pero tan iguales en cuanto al amor, al querer expandirnos
en humildad, en querer compartir, en querer ver feliz al otro y con los hijos, porque siempre quisimos tener hijos desde jóvenes, dijimos vamos a tener 7 hijos, bueno, después nos quedamos con 4, pero siempre dijimos de tener una familia numerosa y cada uno distinto de nuestros hijos, con la libertad para que sean y hagan lo que quieran. Eso a través de lo cotidiano, de entender que somos tierra y de entender que somos amor y luz, dando la libertad de que cada uno haga y crezca y como quiera, ¿no? En cuanto a los hijos. Y en la pareja también, ¿no? Cada uno con sus deseos, cada uno con su individualidad, que es común para todo el mundo. O sea, todo el mundo quiere eso, supongo yo, ¿no? Que cada uno quiere eso, ver a sus hijos felices haciendo lo que cada uno quiera hacer, y si está en pareja o no, siendo feliz solo o en pareja, pero desarrollándose solo y en pareja o solo totalmente. La libertad de cada uno, ¿no? En actuar en amor siempre, como digo eso. Digo siempre esto, actuar en libertad desde el amor y con el amor. Exacto, eso que tú dices me encanta porque yo también pienso, creo que así debe ser. Simplemente es el respeto por esa individualidad y por ese caminar juntos en compañerismo, ¿no? Porque es ver la pareja. Pero respetar y tener en cuenta que el ser pareja no es pretender que el otro tiene que pensar igual, idéntico, sino permitir la evolución de cada uno, ¿no? En ese crecimiento como pareja, como matrimonio, de la forma que tengan que crecer ambos e individualmente. Exacto. Y peleas hay siempre, obvio. Siempre hay peleas, hay que negociar con todo, es normal, nos pasa a todos, sí, pero es cierto lo que vos decís, Diana, se piensa porque uno que está en el mundo espiritual es todo, ay, paz y amor, basta, sí, me das una cachetada, sí, dame 50, no, para un poquito, me diste la cachetada, pará, no me gustó, puedo perdonar, está bien, porque hay que perdonar, pero no me vas a dar otra cachetada, no, eso no. Sí, también creo que a mí particularmente si algo me tocó aprender mucho es en respetar cómo cada persona tiene su forma de conectar con la divinidad. Algunos pueden hacerlo caminando, otros lo hacen en cierto momento, otros dan testimonio, otros unen, son puentes, pero cada persona hay que respetarle su forma de hacer conexión con la divinidad, hacer servicio también, porque es una parte de servicio, que por cierto, aprovecho, ¿no?, para decirles que el próximo martes estaremos corazonando con un programa muy lindo, que es acerca de el servir, venimos a servir, y una de las formas de servir es dar vida. Entonces es como una antesala a lo que vamos a tener próximamente, ¿verdad? Lili, y me encanta esto de poderte decir que hay otra cosa que descubrí que tenemos en común también. Estabas hablando del círculo de mujeres, lo voy a tomar someramente, y yo también pertenezco a un movimiento del Sagrado Femenino muy lindo, que se hace en círculos de mujeres. Entonces yo te escuchaba y yo decía, wow, no puede ser, el universo es tan mágico y tan maravilloso que tenemos tantas cosas en común en este primer programa para corazonar tan lindo. Que me he identificado totalmente contigo, de verdad. Muchas gracias nuevamente. Qué porque lindo. Pues te abriste, ¿no? Te abriste a abrir este primer programa aquí conmigo y con todos los que nos están acompañando. Mira, ellos, cuando digo ellos, es hablar de ellos, ¿no? De Los Ángeles, saben lo que hacen. Por eso siempre propongo esto del confiar y corazonar. Ahora voy a usar el corazonando. Y corazonar. Claro que sí. Y corazonar. Y con mostrarnos así, me ha encantado haber hecho el programa, este primer programa, así simplemente fluido. Para los que se han unido, nos han escuchado, no nos pusimos de acuerdo en absolutamente nada, simplemente dijimos, vamos, el nombre y vamos a fluir el programa. Y creo que allí es donde llega el mensaje más claro y más directo a la persona que tenía que escucharlo
o a cada quien le llega un pedacito y le hace clic y dice, ah, este pedacito lo puedo tomar para mí, esto me sirve, o esto me encendió el bombillo, me dio una guía, me dio una dirección, que es uno de los objetivos que tiene Corazonando, el programa en sí, evolución, crecimiento, el atrevernos, el desacomodar, porque en el desacomodar está acomodarnos, y esa parte me encanta, cuando alguien viene y nos desacomoda, quiere decir que nos está tocando la campanita de que, qué es lo que está pasando, qué realmente quiero para mí, qué quiero en mi vida, qué cambios quiero lograr, y el atreverse. Y todos estos programas, cuando tenemos personas como Lili, me parece que son muy inspiracionales, son programas que ver el testimonio de la otra persona, ver el crecimiento, ver cómo ha sido su transición o los dones que tiene, cómo interactúa en varios escenarios. A Lili vemos que es locutora, es requista, hace varias cosas. Pues cómo si venimos nosotros a experimentarnos, no en una sola, no en un solo regalo, no en una sola posición o en una sola profesión, sino que venimos a descubrir todos esos dones maravillosos que tenemos y esas habilidades. Las personas que nos están compartiendo, si tienen preguntas para Lili, que todavía tenemos como 10 minuticos, los invito a que le hagan preguntas o para mí. También me encantaría, si tienen sugerencias, qué tema les gustaría que compartiéramos, qué tema les gustaría más abordar, sobre el crecimiento personal, sobre la autoestima, qué les gustaría. Qué mejor que este mes en el que estamos abriendo el programa Corazonando, que es el mes del ángel guardián de la tierra, San Miguel Arcángel. Los que conocen un poco mi camino saben que camino bajo el rayo azul, con las iniciaciones angélicas, que es esa foto que tenemos, y próximamente estaremos en Nueva York, en septiembre en New Jersey, 25, y luego 26 en New York, en Queens, celebrando el día de San Miguel Arcángel y las iniciaciones. ¡Qué lindo! Sí. ¡Hermoso! ¡Qué hermoso! Hermoso, maravilloso. Y desde afuera, o sea, desde el exterior, ¿no se pueden hacer esas iniciaciones como para dejarlo también acá grabado? Y si alguno se te quiere conectar y conectar contigo como para tener esa iniciación, ¿se puede? Sí. ¿O tiene que ser También las hacemos a distancia, las iniciaciones primeras a distancia, luego ya hay una que es presencial, que es la otra apertura de códigos. Exacto. Ajá, mira. Y lo podemos hacer. Qué lindo. Ay, qué hermoso, hermoso. No. Y vos decías recién esto de que cómo coincidimos, ¿no? En el 2018 hice mi primer gran encuentro, digo gran encuentro porque fue en otro lugar, no en mi espacio, sino en un salón hermosísimo que se usa para hacer fiestas. Acá en Argentina hay salones de fiesta exclusivos para hacer cumpleaños de 15, casamientos y un montón de cosas. Bueno, este lugar tiene un parque maravilloso, un salón grande, lindo, y dije, yo quiero ahí hacer el primer gran encuentro. Y se llamó, el encuentro fue de empoderamiento femenino, o sea, empoderamiento del alma, empoderamiento femenino del alma. Ahora ya no me acuerdo bien el título, pero... vos hablas mucho de esto de empoderar el alma, de lo femenino, y no sea, o sea, no es solamente lo femenino nosotras como mujeres, sino también los hombres unir a esto femenino, ¿no? Creo que ahí coincidimos. Exacto, integrar esa parte de la energía femenina y masculina y aprender que ya en el cuerpo realmente masculino, femenino, no estamos para rivalizarnos, sino para unirnos y caminar hombro a hombro, que es tan válido y tan hermosa esa energía masculina como la energía femenina que habita en nosotros, esa dualidad, y esa dualidad es la que debe permanecer en el mundo exterior cuando caminamos juntos. Y tal cual. Aquí hay una pregunta para ti, Lili. Sí. Dice, ¿qué aspecto de la práctica del Reiki ha sido de más beneficio para usted? Mira, wow. Le pregunta Juan Guzmán. Bien, Juan, la verdad cuando comencé fue que estaba muy mal,
estaba anémica, estaba con muchos problemas en mi útero, justamente, mira vos, hablando de lo femenino y todo eso, tenía al punto que me querían sacar mi útero, el médico ya había arreglado todo como para, como mal dicho, vaciar, y yo dije, no lo voy a hacer porque, bueno, había empezado, con esto no quiero decir que no hay que ver a los médicos, ¿eh? O sea, yo seguí con otra médica que me apoyó, estuve haciendo terapia con psicólogas, hice constelaciones familiares y me hacía Reiki. O sea, que el Reiki me ayudó un montón en lo que fue la sanación de mi útero junto con la ginecóloga, las constelaciones familiares y la psicóloga. Pero el Reiki fue lo primero, podría decirlo, porque cuando hacía mis prácticas, lo que más se iluminaba, porque aquellos que lo practican o que saben de Reiki, saben que ven colores y sensaciones e imágenes, y en mi parte de chakra raíz, el del sacro, lo que más veía era ahí, que era justamente lo que tenía que sanar, que era mi útero, y de hecho tengo mi útero, gracias a Dios, y en perfectas condiciones. No sé si respondí la pregunta. Lili, gracias, sí, qué bien, porque... gracias a esta pregunta que hicieron y con el ejemplo tuyo, con el testimonio tuyo, muestras cómo la medicina convencional va de la mano con la medicina alternativa y cómo realmente se puede sanar de raíz. Se sana el centro, se sana el órgano, se sana la emoción y entonces nos devuelve el balance a la materia y le da refuerzo al corazón y armonía al alma, que es lo que necesitamos para entrar en esa sincronía sagrada. Y vuelvo y te digo, mira lo que son las cosas de la vida. El camino angélico es uno de los caminos espirituales que de hecho pues me acompaña, es el programa de hoy, pero sigue saliendo el camino sagrado femenino, que es el otro camino al que pertenezco, a los dos movimientos grandes. Y por una u otra forma, uno no se quedó sin el otro. En el primer programa me están diciendo, bueno, hable de las dos, Los Ángeles y el Sagrado Femenino. ¿Viste? No, es terrible. No, actúan, ya lo dije, ¿eh? Agárrense todo. Yo les digo a las personas que en estos últimos días, pídanle a vuestros ángeles ayuda, asistencia, estén con ellos, escuchen, porque están... regalando, como siempre regalando, pero en este último tiempo siento, no sé si vos lo sentís, siento como que están dando energías y señales y apoyo más que siempre. No sé. Exacto. ¿Qué sentís vos? Y yo pienso que no podemos hacernos los locos. Cuando estamos despertando más y vamos entrando más en esa conexión, llega un momento que aparecen todas esas señales tan maravillosas, esas manifestaciones, o así, simplemente como ahora que tú fuiste diciendo, sí, que el primer encuentro del sagrado femenino, y ahora te hacen la pregunta del Reiki, resulta que esto iba relacionado con tu útero, y entonces es como que, oye, tú estás hablando solo de Los Ángeles en el primer programa, pero habla también del sagrado femenino, o sea, es como que, ¿qué pasa? Saca a la luz las dos cosas. Bien, sí. Sí, tal cual. Esto es como digo siempre. Eso, maravilloso. Esa palabra, mira, quería decir también. Exacto. Porque es una forma, es servicio de lo que estamos haciendo y es el camino que nos acompaña, que hemos decidido por elección, ¿no? Por elección, por convicción y desde el corazón seguir y ofrecer y practicar esa vida de servicio. Y empezando por nosotros, ¿no? Apostando por ese crecimiento diario, por ese evoluir de nuestra alma, para poder nosotros transmitir o irradiar esa presencia de la divinidad a los demás, ¿no? Que es por medio del amor, de ese corazón sutil, de ese abrazo, de esa palabra, de esa... de ese poder decir, mira, aquí está, no está solo, aquí estamos bien todos, aquí podemos avanzar, de ese darle la mano a alguien
o ese sostenerle el hombro cuando lo necesite, ¿verdad? Y antes de despedirnos, porque ya se nos pasó el tiempo, mi querida Lili, pero ojalá que nos vuelvas a acompañar muchas veces, muchas, muchas veces. Cuando quieras, cuando quieras. Programa Corazonando. Sí, ¿qué pasa con esa ala que tienes detrás tuya? ¿Nos puedes compartir después de que escuchemos esto que Adrián nos va a pasar? Ajá, bien. Gracias. Sagrada. Puedes y debes moldear tu propio futuro. Eres el arquitecto de tus sueños. Hoy puedes hacerlo realidad. Corazonando, conducido por Diana Herrera, es traído a ti por Angel Swings. Continuamos. Ahora y para siempre. La vida es sagrada. Bien, vos me preguntabas por el ala. Ahí está. El alita está. Es un cuadro que me acompaña desde hace unos años. Lo compré en un. A ver, para resumir y no irme tanto, porque viste, como locutora, hablo y no me para nadie. Adrián va a cortar y yo voy a seguir hablando. Yo diría a la gente que estén atentos, estemos atentos a quienes seguimos y a quienes escuchamos, ¿sí? Porque en las redes, en los medios, hoy en día hay de todo. O sea, todo el mundo hoy habla de espiritualidad, de la conexión. Me parece maravilloso, no juzgo a nadie. Solamente lo que digo es que pase por el corazón antes de seguir escuchando o seguir a alguien, ¿sí? O sea, esto de corazonar, como nos propone Diana, me parece maravilloso. O sea, corazonar con el otro. Este cuadro, sí, así es, lo compré, se lo compré a un señor que era parte, que había formado un grupo de WhatsApp en donde había como más de 100, 200, no sé, un montón de personas. Él vive, o vivía al menos hasta donde yo supe, en Miami. Y no fue sano el grupo, o sea, no era un grupo que tenía como finalidad el ayudarnos, el de la espiritualidad, el de enseñarnos más de los ángeles, el de cómo contactar con ellos. Si bien cada uno creció a su paso y a mí me sirvió un montón, no era ese el fin de esta persona, pero para mí sí. Yo he crecido muchísimo, doy gracias a mis maestros, porque fueron mis maestros que me pusieron en ese grupete, y ahí es donde escuché por segunda vez a mis ángeles que me decían, deja ese grupo y sigues avanzando, pero fue tal cual escucharlo, ¿eh? O sea, vos sabés que esto es así, y muchas personas que quizás del otro lado están escuchando saben que cuando nos hablan, escuchamos como tener a alguien al lado. Y para mí es un signo de comprender y entender que en lo malo siempre hay algo bueno. Que la oscuridad siempre está para mostrarnos la luz. Y por eso me encanta y me gusta y lo amo este cuadro y esta ala, porque me recuerda eso, que el mundo es eso. Acá es dual, está el bien y el mal, está la luz y la oscuridad, y como humanos tenemos que, o como seres tenemos que humanizarnos, porque vinimos, como dije en principio, a tener esta práctica o esta... a desarrollar esta obra de teatro, descubriendo la luz en esa oscuridad que existe, o viendo esa luz, abrazarla y ser más luz todavía, ¿sí? Viendo esa oscuridad, abrazarla y ser más luz todavía, a eso quería referirme. Por eso es súper importante este cuadro, ¿no? El de comprender que siempre ante la adversidad vamos a tener un lugar de encuentro y de crecimiento.
de nuestra alma y de nuestro ser. Eso. Qué bien, que Lili, gracias. Me parece que para cerrar el programa fue una pregunta muy excelente porque tú tomaste algo que a mí me gusta repetirlo mucho también, es mucho cuidado con lo que escuchamos y a quién seguimos. Las redes son muy importantes y usándolas de buena forma nos ayudan a crecer, a contactar, a unirnos, como ha pasado con nosotros, ¿verdad? Para corazonar, para ayudar, para servir, para cosas bonitas. Pero también es un medio que nos permite alcanzar personas que quizás no están haciendo las cosas realmente de corazón, ¿verdad? Respetando aquí sin criticar. Entonces es muy, muy importante lo que tú dices y gracias por compartirlo, porque realmente hay una dualidad. La noche es tanto parte del día, como hay blanco y negro, como hay luz, hay oscuridad, como hay sol, hay luna. Y nosotros tenemos esa dualidad también en nosotros. Entonces, esas cosas que a veces creemos que son malas, simplemente son aprendizajes, como tú dices, y para ti esa pluma es un recordatorio, ¿no? Hermoso, de escuchar de corazón, de que no todo es malo y que hubo un crecimiento allí. Tal cual, Diana, tal cual. Muchas gracias. Yo creo que si tienes algo para cerrar el programa, me pareció espectacular haberte hecho la pregunta, vuelvo y repito, por lo que nos compartes. Y ya estamos llegando al final. Gracias a todos los que se unieron a Corazonar Bonito. Acompáñenos el otro martes también a las 7 de la noche, hora Austin, hora de Colombia, y 9 de la noche, hora Argentina. Miren el cambio horario. Vamos a interactuar. Aquí vamos a hacer el programa de entre todos y entre todos vamos a crecer. Lili, si tienes algo para despedirte. Solamente que corazonemos y dejemos que vibre nuestro corazón, silenciar la mente, unirla y dejar que pase por el corazón todo lo que vamos viviendo y que el mundo siento que va a vibrar muy alto y vamos a poder vivir en el amor como tanto deseamos, ¿no? Que es este corazón grandote que se va a poder unir con todas las mentes, porque es eso, el pensamiento y la emoción de corazonar hace que todos corazonemos más. Exacto. ¿Y tienes algunas redes para compartir, para que las personas que se han unido, pues te visiten tu página? Bien, comparto mucho mis experiencias o lo que me llega al corazón en Lili Muraca, Lili con Y, que es mi Instagram, y después tengo una página web que es a modo de libro de presentación, que es Liliana Muraca, www.lilianamuraca.com.ar. Exacto, muchas gracias, Lili. Bueno, gracias a todos nuevamente que se unieron. Gracias a ti por Corazonar Bonito. Un abrazo. Gracias a Adrián, nuestro productor. Y bueno, corazonamos el próximo martes. Angélica, noche para todos. Ay, muchas gracias. Gracias. Estoy feliz. Gracias, Diana. Gracias. Adiós. Ti. Adiós a todos. Chao. ¿Dónde se esconde Dios? ¿Dónde encontrar los sueños? Si el oro los juzgó. Angel Swings presenta Corazonando. Una hora donde conoceremos el mundo de los ángeles y la energía femenina. Conducido por Diana Herrera. Corazonando. Para ser feliz, solo tienes que decidir ser feliz. Escucha los susurros de tu ángel, son las alas de tu alma y la voz de tu corazón.